oficinas. Con la creación de la Guardia Nacional, lo que se pretendía, tengo entendido, es desaparecer policías municipales y policías estatales. ¿Cómo ha avanzado eso? No, bueno, no tanto desaparecerlos. Fíjate que la creación de la Guardia Nacional es la nueva idea para formar una policía federal sólida, militarizada, mientras se fortalecen las policías municipales y estatales. No plantea la desaparición de estas policías, sino su fortalecimiento bajo un mando civil. Esa fue la idea de la Guardia Nacional, como antes fue la idea que hubo en el sexenio anterior de crear una gendarmería, como antes fue la idea de tener una policía federal, como antes fue la idea de tener una policía federal preventiva, recordarás, en aquellos tiempos. Ha venido cambiando la configuración de esta policía federal hasta llevarla a lo que se conoce como Guardia Nacional, y bueno, pues a ver qué es lo que va a seguir en el futuro. Pero el problema es que esta institución se dotó de militares. Entonces, por un lado tienes policías de tiempo trabajando en la policía, que son los que están ahí destinados a los trabajos territoriales y están también bajo un régimen distinto a los militares, que están asignados temporalmente, entre comillas, a la Guardia Nacional. Pero esa asignación, que iba a ser durante 2 o 3 años, según recuerdo, posteriormente en una reforma constitucional se amplió a 5, y bueno, pues sigue todavía. ¿Recordás que la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia donde dijo ya basta? Se tienen que regresar los militares al Ejército y a la Marina porque ya concluyó el plazo constitucional. Decisión que fue muy criticada por el presidente sin considerar que había una base legal. Y más aún, hay una iniciativa del presidente ahora mismo discusión en el Congreso para ser aprobada seguramente en septiembre, en el que ya constitucionalmente las Fuerzas Armadas se hará cargo de la Guardia Nacional. Así es, esa es una de las reformas planteadas por el presidente, ya de plano una militarización absoluta de la seguridad pública. Ahora, esa sentencia de la Corte, que debió haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, no se ha cumplido. Entonces todavía los elementos militares en la Guardia Nacional ahí siguen. Tienes una Guardia Nacional en donde hay dos tipos de elementos, los militares y los no militares. Son de dos tipos, ¿no? Los no militares están completamente discriminados, están peor de maltratados. Y los militares también. Seguramente tú has oído todas esas historias donde la Guardia Nacional llega a un estado con alguna misión y tienen que dormir ahí en estacionamientos, buscar cómo comer. En el piso, ¿no? En el piso. Entonces, pues tampoco el ser miembro de la Guardia Nacional está garantizando absolutamente nada.